Somos de la selección de futsal de Gualañé, donde participamos en el Nacional en Santiago, donde obtuvimos el primer lugar y fuimos campeón de Chile. Estamos muy contentos, muy agradecidos de la comuna, sobre todo del DAEN, de la municipalidad, de nuestro alcalde que nos ayudó mucho en el sentido de locomoción, en el sentido monetario, para los peajes y todo eso. Y agradecer a toda la gente que está detrás de nosotros, porque no somos solo nosotros, sino que son los niños, los profesores, la gente que nos ayudó. Bueno, estamos muy contentos hoy día de estar acá en Gualañé. Viajamos desde Talca para recibir a los actuales campeones nacionales sub-12. Este proceso ha sido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio del equipo, de los entrenadores, de los niños, que ellos son los protagonistas de esto. Los resultados están a la vista. Hoy día son los campeones de Chile. Esto no se logra de la noche a la mañana, tampoco es casualidad. Hay un esfuerzo muy grande de muchas personas. En primer lugar, el equipo técnico, los entrenadores, y en segundo lugar también el equipo gestión que está detrás del municipio de Gualañé. Esto no sería posible si no tuviéramos el apoyo fundamental del municipio. Y el municipio está encabezado por el señor alcalde Claudio Pucher, quien él, a través de su equipo también del DAEM, de educación, de deporte, han podido gestionar recursos para que sea posible hoy día ser campeones de Chile. Hemos estado en esta mañana disfrutando de un desayuno, acompañando a nuestros niños que son del colegio Carlos Correa Núñez, acompañado a la directora, la señora Isabel Margarita Flores, también por supuesto con los profesores José Silva padre y José Silva hijo, que son los profesores que acompañaron y entrenadores que acompañaron a estos niños este fin de semana a hacer este torneo nacional de futsal de infantil. Agradecemos y felicitamos por supuesto a los padres y apoderados que dieron las facilidades, dieron la posibilidad para que los niños pudieran estar en este campeonato y poder participar. Y lo importante es que ellos lo hicieron y tuvieron un resultado muy positivo. Tuvieron y ganamos y fueron campeones nacionales de futsal. Y eso es importante, promoviendo esta importante actividad. Y por supuesto que nuestro compromiso como municipalidad, como departamento de educación también, y al mismo tiempo en los colegios, la tenemos que entregar y dar, y la vamos a seguir dando porque es muy es necesaria, importante, mantener la actividad física, la recreación, para los niños y niñas es la idea, así que felicitamos y orgullosos en este momento también de tener estos campeones nacionales y haber disfrutado este desayuno hoy día, una vez cuando ganaron, y también lo hicimos la semana pasada cuando despedimos a los niños para acá, deseándoles todas las mejores intenciones, las mejores vibras para que puedan desarrollar este campeonato como Dios manda, y así lo hicieron, nos respondieron.